El Garage es presentado por Goodyear. Juntos, no hace falta ni que te lo diga. Por supuesto que vamos a estar viajando por todo el mundo trayéndote las mejores máquinas y los mejores fierros para vos, que sos un fanático de los autos como yo. Te muestro los avances del día de hoy en un programa hecho con... ¡Ah! Mi nena rubia, qué beso recuerdo. Como decía Henry Ford, el hombre... ¡Qué pelotuda! Henry Ford, el hombre puede tener el auto del color que quiera, siempre y cuando ese color sea negro. Viajamos a San Nicolás a conocer a una familia que no tuvo muy en cuenta la... Viajamos a San Nicolás a conocer a una familia muy particular que pintaron y armaron su auto de un color bastante raro. Es un Ford A Cabrio y vos nos acompañás a conocerlo. Como ya sabemos todos, en España está lleno de fanáticos del tuning. Y este personaje del día de hoy es un verdadero amante de las Ferraris. Con sus propias manos y muchísimo talento, transformó su Toyota Supra en una auténtica F48, con el motor un poquito potenciado y dedicado a una persona muy... Para todos los fanáticos de los autos clásicos, te presento este Cadillac del año 30 con solo 16 cilindros. ¿Por qué con solo? ¿Una pelotude? Se presentó este Cadillac del 30 con 16 cilindros. En el mundo se fabricaron bastante pocos y Argentina llegó solo este. Y para que veas la evolución de la marca, te lo comparamos con su primo de solo un cilindro. ¿Vamos a verlo? En el garage testeamos un Volvo C30 que la marca sueca creó a partir del prototipo SCC. Es un hatchback de tres puertas que compite con el Audi A3, la Serie 1 de BM y el Volkswagen Golf. Ya de entrada te digo que tiene 5 estrellas en seguridad. Vamos a... Te presento este Fiat 133 y a su dueña que prometió no volver a subirse a este auto hasta graduarse. Te presento este Fiat 133 y a su dueña que prometió no volver a subirse un auto hasta graduarse. ¡No! ¡Dijo eso ella! Me lo dijo por teléfono. La flaca tiene un auto y dice, no lo voy a manejar hasta que no esté graduada. ¿Ah, sí? Listo, ¿lo entendí? Vos sabés que la vida misma. Que prometió no volver a manejarlo hasta graduarse. Pero hizo una gran excepción para el garage. Y por decir eso me olvidé todo lo que seguía, boludo. Ella es bailarina y si te gusta tanto el baile como a mí, esta nota no te la podés perder. Estuve revisando el archivo del garage como loca para encontrar esta nota que vos no te la podés perder. Bien rock and rollero y la banda de música The Soundman hace un tributo a la banda Blue Brothers con el tema Mustang Sally. Por supuesto, acompañando este videoclip, un tremendo Mustang azul. Ponete el casco y nos vamos a la edición número 27 del Rally Mundial de Córdoba. En las sierras se corrieron 3 etapas donde estuvieron los mejores pilotos de la Argentina y el mundo. Cientos de miles de personas la vivieron desde muy cerca. Nosotros también y vos no te lo podés perder. ¿Vamos a verlo? Avivando al modelo para armar. Amigos, el programa recién comienza y yo no me movería de enfrente del televisor. El corte es muy cortito, así que ya venimos con más Garajito.
chicos, nos fuimos a Suecia, más precisamente a la ciudad de Gothenburg, a conocer el museo más visitado de la ciudad. Ahí nos muestran la trayectoria de la marca Volvo desde sus comienzos en el año 27 hasta el día de la fecha. Te invito a conocer miles de vehículos en esta... a Torino, Italia, a conocer a un creativo de verdad. Lleva 30 años en Pininfarina y sus diseños más conocidos son la Ferrari Dino y el último modelo de Porsche. Te presento a Aldo Bro. ¿Pensabas que esto era todo hasta acá? No, 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 estás muy equivocado. Todavía falta el tercer y último bloque del garaje. ¿Qué es? Y donde Moura demostró que era un ganador más de una vez, las cupecitas del TC corrieron una carrera para el infarto y demostraron que aunque tengan sus años, todavía dan un gran espectáculo. Señoras y señores, el programa llegado a su fin después de toda una hora juntos. Acordate si durante la semana nos querés sintonizar o ahora mismo cuando termina el programa, pone el Garage TV las 24 horas, que es nuestra señal de cable, y si salís a pasear en moto, usa el casco, y si salís a andar en auto, siempre usa el cinturón de seguridad. Nosotros nos vemos el próximo domingo a las 14 horas por Canal 13 y como decía mi amigo Solán, ¡feliz domingo para todos! Es por eso que con sus propias manos y muchísimo talento transformó. Con sus propias manos y muchísimo talento transformó. Otra vez. Dos, tres. Es un hatchback de tres puertas que compite con el BMW Serie 1, el Audi A3 y el Volkswagen Golf. Vamos a verlo, por favor. Y ahora sí el garage se puso bien rock and rollero. El grupo de música de Soundman hace un tributo a la banda The Blue Brothers al tema de Mustang Sony. Mezclé, la gente no entendió una mierda con todo lo que le dije. Vamos de vuelta. ¡Culo!